¡Zumba! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! Saludos tengan todos y bienvenidos a otra edición más de ¿Qué es lo nuevo en JR Crompal? Como todos los jueves a las 9 de la noche por nuestra página de Puerto Rico Truck Show en Facebook, a las 10 de la noche por nuestro canal de YouTube, PRTS Truck Video, en las redes sociales de JR Crompal, Facebook, YouTube, Instagram y en TikTok. Recuerden que en Facebook de JR Crompal a las 9 y media de la noche y los viernes a las 10 de la mañana por el canal de CJPB Entertainment. Oye, hoy tenemos un programa dedicado a los padres. Como ustedes saben, este domingo es el Día de los Padres y JR Crompal tiene una ofertita, un ofertón para todos ustedes. Así que voy a dejarlo y para que le explique lo que tiene para usted, padre camionero, padre gruero, padre transportista escolar, dueño de pick-up. Aquí está directamente desde la tienda JR Crompal a Juan Lavoy. Dímelo, Juan, ¿qué es la que hay? Dímelo, Charlie. Estamos bien confiados. Estamos, como dicen en México, tenemos un programa de padres. Así que, ya tú sabes. Mira, Charlie. Dígame. Muchachita, hoy vengo con la mesa llena para mostrarle a todo el mundo, porque acuérdate que nosotros somos la juguetería de los niños grandes. Eso es así. Así que esta vez le toca, este domingo le toca a nuestros padres, le toca a papá, le toca a ese proveedor del hogar su día y no se rompan la cabeza en los malls. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué va al mall, que hace el fila, que si esto? La más que, ¿sabes? No. El calor, todas esas cosas que están... No. Oye, venga a la juguetería directamente. Claro. Aquí el papá va a realmente valorizar. ¿Por qué? Porque es para su oficina. Lo que le vas a comprar, lo va a tener, lo va a hacer de uso diario y lo va a apreciar. Así que usted, hijo, que me escucha, esposa, chilla, lo que sea. Oye, ya. Dele para acá. Dele para acá. Dele para JR Crompal. Y aquí traje hoy, Charlie. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Varias cositas que yo sé que son útiles, son, están a buen precio. También los vamos a estar ayudando aquí con algunos artículos, algunos por ciento por ser día de padre. Así que, ¿qué voy a tener? Artículos generales para todos los camiones, vehículos y todo. Y quiero empezar de izquierda a derecha. Vamos allá. Mira, Charlie, por aquí. Ajá. Vamos a comenzar rapidito. Rapidito, vamos allá. Rapidito, dientes por live, para esos trolley, para esos bumpers que son universales en todo tipo de camión. Aquí tenemos la nena, que la están viendo aquí. Pocas unidades ya nos quedan, pero mira, pase por acá y adquiere la suya. Y cuando su papá vea esto el domingo en su sala, se va a poner súper contento. Así que, mira, Charlie, tenemos de todo. ¿Qué tenemos? Comprarle desde la corneta, como también le puedes comprar un kit de brillar. Vamos a ver si lo están mostrando por ahí, Charlie, si se ve bien en la cámara. Mira, un kit de brillar. Ya, para pulir el cromo, para pulir el plástico, el estilestil, con las movidas, los paños microfibra, que, ¿sabes? Darle todo el combito para que él, mira, de paño. Tenemos luces de señales, ya sean redondas, ya sean las cuadradas de 4 pulgadas, antenas, sprints base, que son cositas, detallitos, mi gente, detallitos que le pueden dar a papá, que les va a gustar, le va a gustar más que un paquete de calzoncillo. Claro, ya te de la media el calzoncillo, hombre. Y nos van a utilizar todos los días más que el calzoncillo y que la misma. Que la media. Pero, eso sí, sabemos que JR Crompal a todos los trabajadores, mira, nosotros los calzamos. Es así. Mira, mi gente, la Rock Bluster con el nuevo modelo en punta con pasto. Mira para allá. Los modelos, también las repas que las tenemos por ahí. ¿Qué más hay? Charlie, sígame. Ya sean de M2, de CH, de International, para los foristas. Sabemos que ya estamos pronto al super evento de. Y tenemos bastante, ya sea para la Ford Frente Chino, para la Ford Super Duty, para la Econoline, las vanes Econoline que tenemos por ahí. Cositas que vamos a estar mostrando la próxima semana, una semana antes al evento, para que vean todo lo que tengo aquí de Ford.
Así que va a ser un programazo de Forex. No, y pendiente todo, que vamos a tener también un programa que vamos a hablar directamente desde JR Crompal de todo cómo va a ser el evento, la logística, cómo nos va a acomodar, qué tenemos, qué viene. Así que eso la próxima semana, días antes de la actividad. Seguro que sí, Charlie. ¿A dónde se van? ¿Dónde se van a parquear? ¿Dónde esto? Aquí vamos todo. ¿Qué van a tener? Es una fiesta, mi gente. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a ver? O sea, yo lo que quiero es que seamos... quiero dar un show especial. Quiero dar una actividad donde al disfrute de todo. Y a eso estamos trabajando para eso. Así que, pero más adelante vamos a estar dando todos los detalles en la página de Puerto Rico Truck Show. Es así. Va a ser nuestro primer evento en conjunto. Que es en conjunto entre la página Puerto Rico Truck Show y JR Crompal. El primero de muchos, para que lo sepan. Es correcto. Y es exclusivamente de nosotros dos que estamos programando este evento para ustedes. Charlie, que nos llegó esta semana también, mira. Sigan bien. Tengo por aquí estos detallitos que yo solo que digo, son detallitos clave. Sí. Aquí tenemos para los Peterbilt. Para los Peterbilt, mi gente, esos Peterbilt que son del 2005 en adelante, que tienen esa puerta en el cristal, tienen el cristal en la puerta del pasajero. Ese detallito por dentro y por fuera, esas micas para darle esa oficina, mira, ese detalle bonito, el cromeado, que siempre lo hace lucir espectacular. Yes. Mi gente, chapaleta, Ben Visor, aquí tenemos en la página, que hoy estamos en el lado norte, en la ala norte de JR Crompal, visera, ya sabemos que ¿sabes? Ya saben que tenemos visera de Kenwood, de Macal CH, Vision, el Kenwood para cristal curviado, Kenwood para cristal dividido, tenemos viseras de M2, viseras de Cascadia, viseras de Forer 8000. Charlie, estamos equipados. No, están al día, pa. A mosquito, viseras de bonete, parrilla de M2, ya sea en stainless steel, ya sea en plástica, en cromeada, para el Macal CH, el cepillito, mejor dicho, el RD cepillito. O sea, Charlie, sin número de cosas, barritas, tenemos gran cantidad de las barritas para esos papás que les gusta el flacheteo. Barritas de 12, barritas de 6, las cajitas Xiaomi para el flacheteo. Así que, Charlie, un sinnúmero de cosas, mi gente. ¿Para qué? Para que papá reciba con usted, con mucho gusto, ese regalito, ese gran proveedor, el que ya usted sabe. Venga por acá, pase por acá por JR Crompal, que tenemos muchas cositas para regalarle a su papá. Duro, a su duro. Abuelo, a su tío, a su esposo. Así que, venga para acá, Charlie. Era chillito también. Se me quedó algo, esto, Charlie. Padre. Mira. Ah. Charlie, los jadecitos. Los tengo, Bluetooth, CD, ambos de pantalla grande, para que pongamos esa oficina. Mira, y este que tengo aquí específicamente, el DVD player, que así que ya tú sabes, para esos camiones que a veces tenemos que hacer una larga espera en los recibos. Ajá. O en las entregas, ahí ponen su película ahí, o su video, su DVD, ¡pa! Y mira. Duro. Pasa por lo menos el tiempo, se entretiene en lo que va a hacer. Sí, que me han dicho que a mí los panas me han dado quejas de que se tardan, y lo que se tardan en atenderlo, pues se ponen a ver algo en el radio DVD, claro, que tienen. Sí, seguro que sí, buscas en internet, conectas al teléfono, pones el que es lo nuevo, sí. Te enteras de todo lo que pasó, de lo que viene, de lo que va a llegar, de lo que llegó. Así que, ya tú sabes. Mi gente, adicional a eso, añado y reitero, pesita, columpio para sus chapaletas, que son cositas que son esenciales. Ajá. Que papá te va a decir, ay, Dios mío, me regaló las chapaletas del Tron. Las pesas del Tron no tuve que comprárselas. Ya te sabes, se va a poner súper contento. Así que, ya tú sabes, a papá lo mejor en la juguetería. ¿Dónde más? Con la R Cross Parts. Eso es así. Durísimo. Eso es lo que tenemos, muchas cosas más. Así que, vete para acá, rapidito que se acaba. No deja a papá sin eso. Mira, la cornetita, así que no se olviden de ella. La cornetita, ¿cómo está, verdad? Así mismo. Así mismo. Maestro, ¿qué es lo próximo? Bueno, ¿qué es lo próximo? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo próximo? Eso, después de ese ofertón de padre,
Oye, vaya ya a la tienda Hotel Crompal. Es mejor comprarle eso que comprarle media, calzoncillos, pantalones. Vaya, cómprele. Compre lo necesario. Crompal lo que realmente va a usar. Así es. Sí, claro. Así es. Sí, Charlie. Pues, ¿qué tenemos? Lo próximo que tenemos son los saluditos que nunca faltan. Oye, que hoy estuvieron tremendo. Empezamos rapidito por ahí. Nos saluda Clary Gómez. Saludito para ella que nos saluda. Orlando Rivera, que también nos envía saludos y dice que está ya preparándose. Menos que para el evento, así que allá nos veremos. Acá lo esperamos, seguro que sí, Orlando. Saludos, mi hermano. Alessi Miranda, aquí están viendo la foto de él para que conozcan al famoso Alessi Miranda, Alessi. Papá. Es mi pana, Alessi. De los Estados Unidos. Ahí el papá de. Del que voy a saludar ahora, Manny Santana, ¿cierto o falso? Es cierto, el papá de Manny Santana lo saluda y dice que no me vio en Dorado, pero oye, para la próxima cuadramos y te saludo y nos conocemos y quemamos a Juan. Ay, papi Emiliano Correa desde Bayamón, papá. Así que un saludo que nunca falta. Reinaldo Rivera. Saludo a Super Cocoy. Super Cocoy, ya vi eso. Que pusiste Super Cocoy. ¿Qué será eso? A Tita Roth, que nos envía saludos. Y a Giovanni A. Meléndez Rodríguez desde la página de el canal de YouTube. Y Juan, tú tienes un solito ahí que te saludó por Facebook, el canal de Puerto Rico Otro Show. Sí, esa es mi hermana. Sí, está justamente. Desde Connecticut. Ah, duro. Connecticut siempre nos ve también y esta vez nos saludó, así que te amo, Vilén. Ya usted sabe. Eso es así. Bueno, pues yo creo que ya es hora de presentar a nuestra amiga Cuca, la más querida, la que nos tiene al día de dando la ruta. Ustedes saben, así que la presentamos. ¡Vamos encima, Cuquita! En 300 metros doble a la salida 76, luego doble a la derecha y llegar a JR Chrome Parts. Bueno, Juan, ya Cuca nos dijo cómo llegar. Usted, caballero, diga el resto. Así que, ¿cómo llegamos a JR Chrome Parts exactamente? Ok, mi gente, recuerde, vienen a buscar su regalo de padre en la salida 76. Salida 76 en dirección hacia Juan. Kilómetro 9.0, la carretera 153. Justamente detrás de la cooperativa estamos nosotros. En ese kilómetro se va a encontrar a su izquierda si viene desde Santa Isabel y a su derecha si viene desde ahí bonito o desde Cuamo, va a encontrarse la cooperativa. Nosotros estamos justamente en la parte de atrás. Así que estamos aquí de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados no cerramos al mediodía. Y mucho menos este sábado. Hasta las 6 de la tarde para que papá no se quede sin su regalo. Así que denle para acá, mi gente. Pásenlo bien. Busquen su regalo para que papá esté contento este próximo domingo. Y ustedes saben, hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado. ¿A qué número, Charlie? 787-901-0702. Así es, o al 845-337. Así que se pueden comunicar y por cualquiera de las redes sociales nos pueden enviar su duda, su pregunta acerca de los artículos, si están disponibles y los costos. Y con gusto le estaremos correspondiendo rápidamente a la brevedad posible su duda. Así que, Charlie, te esperamos por acá, mi gente. Seguro que sí. Bueno, pues ya ustedes saben. Vayan corriendo a JR Chrome Parts para que le compren el regalo de padre, porque de verdad que hombre se lo merece, lo necesita chéveremente, de verdad que sí. Claro, son Charlie, fajones. Aprovecho rapidito para todas esas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que son camioneros y son padres. Y les mandamos un saludo muy cordial. Duro. Una de las cosas que a mí me gusta, y lo voy a decir aquí públicamente, es que yo, por ejemplo, no crecí, y lo digo con toda sinceridad, no crecí dentro de la industria de los camiones.
mi papá no es camionero, no tengo familiares camioneros, pero sí me encanta una cosa, y es que cada vez que entra por esa puerta un papá con su hijo, esto, además de ser su fuente de ingresos, también es su orgullo. Y he visto aquí, es una de las profesiones que más me enorgullece ver a los hijos orgullosos de sus papás por ser camioneros. Y a todos ellos, mis respetos y mis felicitaciones este próximo domingo. Sigan dando ese ejemplo para que esos muchachitos sigan siendo fiebrú y sigan siendo buscando, no tan solo haya esa vena de la fiebre, sino que también eso va de la mano con lo que es llevar el pan de cada día, esa enseñanza de llevar el pan de cada día a sus hogares. Así que los felicito a todos por esa gran obra y mis respetos y mis felicitaciones a todos y cada uno de los padres camioneros de esta isla y los que están fuera de la isla. Pues tremendo, ¿verdad? Que también me uno esas palabras, que fueron unas palabras precisas y tremendísimas. Bueno, Juan, caramba, pues felicidades, ¿verdad? A ti también, el Día de los Padres. Este domingo te la pasé bien. Charlie. Así que ya ustedes saben. Igual, ¿viste? Que pues, todavía no. ¿Ah? No he reconocido lo que se supone que reconozcas, pero sabemos que eres padre, los que te conocemos sabemos que eres padre. Será hasta la próxima semana con otro programa más de ¿Qué es lo nuevo? En JTR Crompal, Juan se la trae. Ay, se me olvidó la otra parte. JTR, gracias, Juan. Recuerde que JTR, me acordé, JTR Crompal empieza y accesorio para camiones y picó. Y después de esto me retiro. Juan, nos vemos hasta la próxima semana. Chau, Charlie, hasta la próxima.